That I need you guys to pay particular attention to. It's about hand placement. I'll explain when I get to it. But if you don't do what I say, your arm's gonna wind up broken. Pushing your hips in the air. At the same time, you want to reach up on your opponent, grab any flesh. As you're grabbing those chunks of meat, you want to thrust your hips up, pushing them forward. Lo primero que vas a hacer es agarrar cualquier parte del cuerpo que puedas agarrar. Then right at his elbow, you want to break it down like that. This is the most important part. You have to make sure that his palm's up. Okay, esa es la parte más importante. Good chunk. All right, now at the same time, you're going to pull your hands above your head. That's como una chica. Me va a dar en la cara para yo moverme. Ahora. No puedo, ¿verdad? So when I come back, I got plenty of room for the pressure. ¿Entiendes? Ahora tiene espacio. Fancy way of saying we're gonna fight each other. Que es una manera para decir que vamos a pelear. So I need everybody here on time, ready to go, so you can get the safety brief, know what's going on. Pues todos van a necesitar que estén aquí a tiempo para que puedan. Que hay una trampa. ¿Qué es este? Pero como ella está diciendo, como no. No estaba la seguridad. Lo había de la calle. Calle, ¿verdad? Sí. Área de peligro, ¿verdad? ¿Por qué tenemos personas cruzando el área de peligro todo hasta acá? ¿Qué? ¿Quién es el que está encargado? Tú estás supuesto a dirigir quién va a dónde, ¿verdad? Ok, segundo. ¿El soporte dónde estaba? Para apoyar, sentar una base de fuego si es que hay. Exacto. Ahí. Vamos a suponer que acá arriba hay granadas, ¿verdad? O. No, no vamos a hacer granadas, vamos a hacer. Saliendo. Objetivo de intersección al frente. Seguridad, desplazarse.